noches, bienvenidos a Me Canso Ganso, el programa más peludo, no, emplumado de la televisión. Yo soy Xavi de la Garza Blanca, que vuela libre por Texcoco, y estamos muy contentos de que nos acompañen esta noche, porque tenemos un montón de... ¿Cómo que ya empezaron el programa sin mí? ¿Qué pasó? Ay, es que te busqué y no estabas, Fer, y entonces dije, el show debe continuar, y entonces aquí estoy, pero... O sea, les dije que iba por un café, Xavi. Ay, qué penita. Aquí no pasó nada, todo quedó igual. Yo voy a andar por ahí por la bodega y es que a mi mamá le gusta mucho verme en la tele, entonces ojalá puedan no despedirme. Sí, con permiso. Saludos a tu mamá. Sí, si necesitan algo, pues me echan un gritito, voy a estar en la bodega sacando copias y... bye, mami. Bueno, ustedes disculparán. Muy buenas noches, bienvenidos a Me Canso Ganso, el programa más estrambótico y sulibellado de la televisión mexicana. Yo soy Fernando Rivera Calderón, de La Barca en que me iré, y me encanta que nos acompañen esta noche o en cualquier momento en el que nos estén mirando a través de la señal de Canal 22. Hoy será un programa que pinta para volverse un clásico, y es que hoy nos acompaña un personaje que ha sido de todo y sin medida, caricaturista, cineasta, pintor y músico que nos viene a maravillar con su nuevo proyecto Tocada y Fuga, el maestro Sergio Arau. ¡Wii! Órale, Gansito, te vestiste para la ocasión, traes todo un look clásico, qué bueno. Espero que nos tengas al rato una buena sorpresita, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Bueno, y también saludo a la orilla de este mar, que es el tiempo, a mis queridos músicos del Titanic, Norma Valdo y Javiolín. ¿Cómo están, mis navegantes del sonido? Bien por fuera, pero destrozados por dentro, Fer. No me digas. ¿Y ahora qué pasó, Javiolín? Ay, Fer, es que la gente ya no sabe de música. Nos piden una pieza clásica y quieren que toquemos una de las que ponen en Radio Universal. ¡Chas! Ay, sí. Así es, Fer. La gente cree que Bach es el que inventó las flores de Bach y que Beethoven era un perro. Poca gente sabe que Beethoven en realidad se llamaba Albertoven, pero de cariño le decían Beethoven. No sea payaso, Javiolín. Más respeto para el maestro Beethoven. ¿Cómo que se llamaba Albertoven? Bueno, no, más respeto, por favor, Javiolín. Me disculpo, Fer, pero sin Beethoven, Rigo Tobar nunca hubiera escrito El Sirenito. ¿De plano? No sé por qué a veces me da la impresión, mis queridos amigos, que ustedes no salieron del conservatorio, sino que se escaparon de un psiquiátrico. Pero qué bueno que están aquí, me da mucho gusto. Gracias por mostrarnos cómo la música de Beethoven influyó la música del gran Rigoberto Tovarovich de Matamoros, Tamaulipas. Y bueno, amigos, ha llegado el momento de presentar a un artista que viene a reclamar su lugar en la historia de la música clásica. Con ustedes el maestro Laszlo de la Vega, Morris van Klaus, Vitelli y Pavón, mejor conocido en las salas de conciertos como... ¡Sergio Arau! ¡Wii! Esta canción la compuse con Juan Sebastián Bach, a quien conocí en Berlín, esquina con General Prim en la Colonia Juárez, en un club de cumbia que se llamaba Las Uvas. La canción se llama Tocada y Fuga. desierto, se fugó y se les peló. Se fugó después del concierto, se fugó y se les peló. Nos contactó y nos contrajo para un bailón, buen cumbión en la escandón. El promotor nos prometió que estando allá antes el show iba a bajar. Llegando allá maestros, la tocada y fuga de Sergio Arau, o deberíamos decir del maestro Laszlo de la Vega. Es Laszlo de la Vega, Morris Balam, Klaus, Vitelli y Pavón para servirles. Un placer, maestro, de veras, nunca pensamos tener en este estudio a un artista con su trayectoria milenaria. Sí, un honor. Y viene usted muy bien acompañado, Yareli Arismendi, muchas gracias por estar aquí. Que es la condesa de la dehesa del DC. La condesa de la dehesa del DC. Olinka, bienvenida. Maestro Jorge Velasco también, leyenda viviente. Sí, aquí tenemos a Emir Busto. Emir, bienvenido. Tenemos a Alex Altamirano y Rui Velasco. Se ven más jóvenes ellos, la verdad. Pues sí, un poco. Yo estoy cumpliendo 344 años. Y de hecho, a mí me conocen como Sergio Arau porque hace 70 años me cambié el nombre, porque ya no cabía en el email. Es Laszlo de la Vega, Morris Balam, Klaus, Vitelli y Pavón, @hotmail, ya no. Oye, no cabía. Casi 4 siglos de éxitos, ¿no? Sí. Pura rola pegadora. Y sí, con una ventaja increíble que ya no pagan copyright, maestro Arau. Mira. Cuéntanos cómo llegaste a él, porque además sé que es un proyecto que viene cocinándose desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. Sí, me esperé a que ya el derecho de autor ya no fuera activo. Dominio público. Sí, habitualmente es 70, 80 años después de la muerte del autor. Salvo en México, que ya ven que aquí le queremos sacar a todo hasta lo último, son 100 años. Exacto. ¿Qué iba a mencionar eso, sí? O sea, las de Botellita de Jerez no las podemos tocar. Todavía no. Dos siglos. No, el bolero de Ravel, estoy esperando 3 años para hacer el nuevo arreglo. Sí. Bueno, es un tema ese, pero qué interesante porque encontraste una beta pues de grandes canciones, grandes éxitos pop, porque en su tiempo vaya que lo fueron. Sí, cómo no. Eran como los rockstars del momento, ¿no? Sí. Bueno, les aventaban prendas y eran, pienso en Franz Liszt. Tenían groupies. Tenían groupies ya desde ese tiempo, pero no tenía letra estas canciones. Entonces, ¿en qué momento te cayó a ti el 20 de algo le falta a estas, piezas? Lo que pasa es que eso sentí, que yo los fui conociendo, por ejemplo, a Juan Sebastián Bach. Lo conocí, me confesó que le encantaba la cumbia y entonces le dije, pues vamos a hacer una cumbia, ¿no? Le conté cómo nos va a los músicos usualmente, que siempre vamos a la tocada y luego nos transan y el promotor se va sin pagarnos. Se da la fuga. Y se da la fuga. Entonces hicimos Tocada y Fuga. Y así con cada uno, con Strauss, con Johann Strauss, hicimos el Danubio Blues, porque era Danubio Azul, pero lo conocí en un masivo que estaba haciendo afuera de la Ópera de Viena, y ahí nos echamos el palomazo, y ya yo le puse letra, porque así solito, pues no. Wow, bueno, ya sabíamos que Bach traía desde siempre un estilo cumbiero. Ahora todos los cumbieros usan el organito ese que usaba Bach, que les gusta esa referencia. Sí, cierto. Condesa Yareli, ¿usted cómo se siente de ser parte de este ensamble tan clásico en tiempos reggaetoneros, en tiempos de otros géneros musicales, revivir la música clásica? Sí, porque nosotros partimos de que todo cabe en una clásica sabiéndolo acomodar. Y entonces, miren nada más, o sea, todos los ritmos caben con estas melodías tan fantásticas y con esta letra espectacular del Laszlo de la Vega, Morris Balam, Klaus, Vitelli y Pavón. ¡Qué maravilla! Ahora, ha cambiado mucho el estilo de tocar, los mismos instrumentos. Maestro Jorge Velasco, usted le tocó empezar a tocar con instrumentos de cuerda ya cuando ya... Sí, con la viola da gamba. Y todo aquello. Exacto. Los tiempos han cambiado. ¿Cómo ha sido esa transformación sonora de pasar de la viola da gamba al bajo eléctrico? A la electrificación, pues simplemente hay que aprovechar la tecnología y seguir adelante, y la música es universal y podemos rehacerla y tenemos música para siempre. Y con el maestro Laszlo, bueno, con su inventiva en la literaria. Gracias, carnal. Un genio absoluto, sí. ¿Sabes qué? La verdad, era un proyecto que venía desde muchos años antes, pero me agarró la pandemia, la cuarentena, y entonces aquí mi socia, cómplice, inspiradora, musa. Diles. No, pues tú dile bueno, que me hiciste, que me aplicaste. Cuéntales. Me aplicó. No, yo le dije, bueno, él dice que le apliqué la boca negra, ¿no? La de boca negra. La de boca negra, lo encerré y le dije, de aquí no sales hasta que termines este proyecto que llevaba desde el 2000 haciendo. Ya había hecho así como unas entradas al tema de 2 canciones y le dejaba todo, se le cruzó una película, luego otra, luego se fue de gira y que no sé cuánto. Y entonces yo le dije, pues ahora sí vas a tener tiempo y si no haces este proyecto, no cuentes conmigo. Wow, y creo que eso fue... ¡Qué maravilla! Sí. Bueno, así nació el himno nacional, ¿por qué no? Este proyecto increíble. Es que de veras, hay que empujarlos así como... Pero además, ¿no? Es cierto, Yareli, porque yo recuerdo una fiesta de esas que luego a uno se le olvidan, pero hace por lo menos una década donde tú me contaste, en tu personalidad de Sergio Arau, que tenías esta idea de ponerle... lo que hizo José Alfredo con Miguel Hidalgo, que ya ves que Miguel Hidalgo puso la letra y José Alfredo llegó a ponerle la música a la independencia nacional. Pero en este caso fue al revés. Exacto. Sí, ya estaba la música, ya estaba, ya la tenía yo bien digerida. Y lo que pasa es que también cada tema y las historias que viví con los compositores me orillaban a hacer, por ejemplo, con Mozart. Por eso, ese muchacho estaba muy, muy loquito. ¿No? Sí, además era muy suavecito y todo el mundo abusaba de él. Mira, era un poquito como Luis Miguel. O sea, que todo el mundo quería sacar lana, desde empezando chiquito, por el papá. El papá de Mozart era Luisito Rey. Era Luisito Rey. Era don Jacobo Mozart. Lo traía de gira en carros, fregándose la espalda. Exacto, ¿no? Lo ponían en los circos. Y a su hermanita, o sea, los dos, además, el gandalla de don Leopoldo. Entonces, bueno, ese tipo. Entonces, de ahí escribí la letra de la cuarentona de Mozart, que no era la 40, porque se decía que había escrito la 40, la sinfonía número 40, pero entonces decimos la cuarentona. La cuarentona. Bueno, pues qué maravilla. Yo soy muy, muy admirador de esta música, de estas piezas clásicas. Espero que pronto las programen en Universal Estéreo como buenas clásicas. Como clásicas. Y oigan, cuéntenos cuándo se van a presentar. Me enteré que este proyecto hermoso va a estar en el Vive Latino del próximo año. cosa que va a ser maravilloso. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, ahí sí vamos con la producción completa. Sí, la Electric Light Exacto, la orquesta de cámara, invitados, coros. Y bueno, es muy, para los que no han visto en vivo esto, es muy teatral, muy visual. Es increíble. Es muy divertido, además. Oye, ¿y grabación? ¿Se va a hacer un disco? No, el disco ya está hecho. Fuimos al revés. El disco lo hice durante la pandemia. Sí, me aventé 40 martes porque nada más podía... Es más, ahora voy a empezar a dar martes class. No masterclass. Martes class. Ah, sí. Qué padre, mira. Porque nada más trabajaba los martes. Entonces, el disco ya está, nada más que estoy un poco peleado con las plataformas, entonces solamente va a estar en mi página, en Sergio Arau. ¿En mi mente? No, siempre en mi mente. No, en una plataforma que se llama Bandcamp y en la tocadayfuga.com también ahí va a estar. Buenísimo, pues ahí para que todos sigamos la pista de este proyecto maravilloso. Y bueno, vamos a seguir escuchando música. Yo tengo que ir a entrevistar a otro personaje que va a venir, un cuate medio raro, ya sabes, que la gente que viene a este programa, pues, pero vamos a seguir escuchándolos a ustedes. Tienes que hacer concesiones. Pues hay que ceder. Aceptar a todos. Hay que aceptar. No, este es un programa incluyente, además, a mucha honra. Así que bueno, gracias por estar aquí, Sergio, Yareli, Olinka, a todos ustedes, muchas gracias. Qué maravilla y qué felicidad escucharlos y vamos a escuchar más. No se vayan, quédense aquí. ¿En cuál estoy? En Me Canso Ganso. No se vayan. La 1, la 2. Gansito, ¿te gustaría conocer el sabor de la mantequilla? ¿Te gustaría un vestido bonito? ¿Te gustaría vivir deliciosamente? Firma aquí. Pero pon atención en las letras chiquitas, porque el diablo está en los detalles. El sueño de Giuseppe Tartini. Para conseguir lo que deseas, puedes seguir el camino del virtuoso esfuerzo o tomar la vía rápida del pacto fáustico. Y aunque Giuseppe Tartini no pactó con el diablo, este le concedió un deseo. El compositor barroco Giuseppe Tartini vivió intensamente en su juventud. Su acaudalado padre quería que fuera sacerdote y lo envió a Padua para prepararse. Pero como el amor es un perro mordelón, Giuseppe se enamoró de Elisabetta Premazzoli y colgó los hábitos. Amor prohibido murmuraban por las calles porque los dos eran de distintas sociedades. Además, ¡escándala! Elisabetta era un poquito mayor que el joven y al parecer tenía ondas con el cardenal Cornaro, que se puso furioso al enterarse que la pareja se había casado. Cornaro, acusó a Tartini de raptar a la morra y le echó a la tira, pero Giuseppe se peló y se refugió en un convento, donde se la pasaba tocando el violín. Hasta que una noche en sueños se le apareció el diablo en persona. Lucifer le dijo a Tartini que le concedería un deseo. El violinista le acercó su instrumento y pidió que tocara para él. La melodía que el diablo interpretó era tan hermosa que Tartini despertó e intentó replicarla en su violín. Así nació la sonata bautizada como El Trino del Diablo, y aunque el compositor consideró que era la mejor pieza que había compuesto en toda su perra vida, también reconoció que no se acercaba ni tantito al nivel de genio y hermosura de la que había tocado el diablo en sus sueños. Porque así como se relaciona el diablo con el mal, también se le vincula con la profundidad, el arte, la sabiduría. Por eso, si un día se mete en tus sueños, es mejor no pedirle riqueza, poder, fama y demás caprichos mundanos. Mejor es solicitarle la gracia de ser como él. Porque el fuego del infierno es amigo, siempre y cuando sepas negociar con él. Grandes pensamientos. No te preocupes por lo que la gente piensa. No lo hacen muy a menudo. Doctor House. Ya estamos de vuelta en Me Canso Ganso y es tiempo de presentar a un artista multidisciplinario que pasó del arte gráfico al guacarrock y llegó al cine y que, por cierto, se parece muchísimo a nuestro invitado musical. ¡Un aplauso para Sergio Arau! Bienvenido, querido maestro. Pase usted. Muchísimas gracias. Tome asiento, por favor. Gracias por visitar esta cabina emplumada. ¿Cómo estás, mi querido Sergio? Bien, bien, bien. Me encanta estar aquí. Muy felices de escuchar esta nueva Tocada y Fuga, este proyecto, que me sorprende porque tú siempre has sido un genio adelantado a su tiempo. Por eso llego tarde a todas partes. Siempre llegas tarde, pero en este caso, más que adelantar, te adelantaste, pero tomando elementos del pasado más pasado. Sí. Tomando estas viejas piezas de Beethoven, de Mozart, de Vivaldi, que antes, si te acuerdas, las tomaban mucho las agencias publicitarias, ¿no? Yo me acuerdo del Para Papá, o el, el famosísimo y lamentable Temporada Naranja, Naranja. Ah, sí. Pero en este caso, pues la verdad es que es increíble la manera de reinterpretar esas viejas piezas, que es algo que muchos artistas hacen. Pienso en la pintura Macotela, Gironella, que vuelven a pintar las Meninas o vuelven a hacer los cuadros de Goya. Sí. En tu caso, pues es volver a estas viejas piezas que nos siguen conmoviendo, además, ¿no? Sí, no, la verdad es que sí son, sí te mueven por dentro muy fuerte. De hecho, una de las broncas que tenía grabando el disco de Tocada y Fuga es que me quedaba 2 o 3 semanas tarareándolas día y noche, me iba a dormir y seguía con la canción, con la música, porque sí, son geniales. No, sí. Pegaron, desde que pegaron esas rolas, sí. Pegaron bien. Y mira que no había plataformas, ni internet, ni nada. No había nada, y vaya que bueno, hasta la fecha la seguimos escuchando, la seguimos disfrutando, nos siguen diciendo cosas. Ahora, en tu caso, tú tuviste que pasar por un proceso de deconstrucción, ¿no? Porque mucha de la banda que te conoce, pues te conocemos por esa faceta en Botellita de Jerez, todos esos años, esos grandes discos. Gracias. Pero bueno, fue complicado, digamos, desprenderte de esa música, de esa banda legendaria. Sí. Pues sí, siempre tienes como el miedito, ¿no? De arriesgarte, pero... Comenzar de nuevo es difícil, ¿no? Sí, exacto. Entonces, la verdad es que sí y no. O sea, porque de alguna forma vengo haciendo lo mismo, nada más que ahora me fui con otro tema, digamos. Claro. Pero viene siendo lo mismo, porque los elementos son los mismos. Con el guacarrock... Si oyes el rock and roll, pues es Juan Charrasqueado con Johnny B. Good, con Son de la Negra y con una letra de Panchitos. O sea, todo vas haciendo estas mezclas. Guacamoleado. Exacto. Entonces, de alguna forma, en ese sentido es lo mismo. Lo que pasa es que ahora los ingredientes son otros, ¿no? Claro. Digamos que la forma sigue pareciéndose a la de Sergio Arau, de componer y descomponer y de jugar con las palabras. Pero también hay un fondo bien interesante y deja, retomo nuevamente a Botellita, porque hoy estamos viviendo una época donde el racismo y el clasismo están... en boca de todos, es decir, se destapó esa cloaca y ahora los racistas se sienten orgullosos de serlo. Y ustedes en el 87, en su tercer disco, se llama Naco es Chido. Sí. Y empiezas tú una reivindicación, bueno, tú y los Botellos, pero tú además con este concepto del art naco, de reivindicar lo naco como algo chido. Sí. Parece que hoy está más vigente que en el 87, cierto, Sergio. ¿Cómo ves esto? Yo sí creo que se ha avanzado en muchos sentidos, porque yo siento que tiene mucho que ver con la clase y con la raza, ¿no? Y la cultura popular era muy mal vista, ¿no? Entonces, si te acuerdas, tú sí viste los instrumentos de Botellita forrados de peluche, con el zapatito de la hija del más tuerzo en el platillo, los instrumentos con calcomanías, o sea, todo, pues la verdad sí, o sea, era retomar lo que veíamos en los altares callejeros y todo. De alguna forma, mucho de eso lo estoy usando en Tocada y Fuga, porque te digo, porque también ahí, en lugar de tocarlos en los... O sea, digamos, el Danubio Azul en vals, lo toco en blues, que es Danubio Blues, y además le meto banda, de repente le meto un buen rock and roll, unos buenos solos de guitarra. O sea, es como otra vez recurrir a la cultura popular. Y está increíble porque, bueno, con Botellita pues era música muy popular y muy basada en cumbias y en canción tradicional mexicana. Pero, por ejemplo, la música clásica siempre ha sido como el territorio de los que se sienten muy intelectuales, solemnes. El pueblo no puede escuchar esto. No es, esto no es para el vulgo, ¿no? Sí. Y tú justo estás apañándote esa cultura, esa música, y la estás devolviendo. Porque siempre fue música popular, es lo que se nos olvida ahora. O sea, la verdad es que eran muy taquilleros y le gustaba a la gente del pueblo, a la raza. Sí, sí, esa es la intención totalmente. Ahora, sí, esto que no lo he divulgado mucho, de que mi verdadero nombre no es Sergio Arau. O sea, mi nombre original es Laszlo de la Vega, Morris Balam, Klaus, Vitelli y Pavón. Pero era demasiado largo para las formas. Cuando empezaron las formas fiscales, las formas migratorias, no cabía mi nombre, entonces me cambié el nombre a Sergio Arau, que es mucho más efectivo, más comercial. Sí, es más comercial. Y bueno, qué bueno que te lo cambiaste, porque si no, igual Iñárritu agarra tu otro nombre para el subtítulo de una de sus películas, hermano. Ya ves que es Sí, sí, sí. O la insoportable levedad de la existencia. Ya le encanta hacerle... Bueno, pues... Echar el rascal, güey. Poeta. No, tú también eres poeta, maestro, y no voy a decir dónde las compones, pero vaya que las compones. Oye, y hablando un poco de cine, ¿qué ha pasado con esta otra faceta de Sergio Arau cinematográfica? Nos quedamos, bueno, con Un día sin mexicanos, que hasta la fecha pues sigue siendo una película cuyo contenido lo citamos cotidianamente, ¿no? Sí, ya se volvió una cosa de cultura popular. Ya, tal cual. Ya ves, Un día sin mujeres, ya se usa, es una forma que ya se usa así cotidianamente. Pues la segunda parte... Ya estábamos arrancando con una compañía en Estados Unidos, pero entre la pandemia, la cuarentena y todo, la compañía cambió de giro y se dedicó a hacer comedias románticas, que pues, es lo que vende y lo que no es tan controversial. Y entonces se fue pasando el tiempo y ya ahora tenemos otra vez los derechos de regreso. Y podemos hacer lo que queramos, nada más que no sé si ahora sea el momento ahora sí, exacto. Justo, Entonces, porque están pasando muchas cosas, estamos viviendo un momento bien intenso en todas partes, en todo el mundo. Entonces, no sé, tenemos varios proyectos. Tengo 3 proyectos que me urgen, ¿no? Hay uno que me urge que es de Rocotitlán y de la época que vivimos alrededor de eso, porque siento que mucha gente, los que no la vivieron, no entienden la intensidad que era. No quedó documentado ese momento. No, porque además hay una cuestión tecnológica que yo hasta ahora soy consciente. Fue cuando dejaron de hacer 16 milímetros, de filmar todo en cine y pasaron al video, y el video era muy chiquito comparado con el HD de ahorita o con el 4K y todo eso. El video era así chiquititito, entonces no se puede rescatar casi nada. Hay muchas cosas que vamos a tener que recrear o que inventar para poder contar la historia. Híjole, pues sí, es lástima, pero vaya que vale la pena retratar ese momento de Rocotitlán, esa efervescencia de la cultura del rock en el sur. Yo lo viví, yo era muy fan de Botellita en esos tiempos y de todas esas bandas que empezaron a cambiarse de nombre, del Dangerous Rhythm a Ritmo Peligroso, Kenny and the Electrics a Kenny los Eléctricos. Sí, y no era que nadie se los pidiera, sino ya se hizo se generó una energía, ¿no? Y estaba Real de 14, y estaba Jaime López, y estaba Rodrigo, estaba un chorro de músicos haciendo y creando un movimiento. Un discurso mexicano también, ¿no? Es que eso es, yo siento, fíjate que esa es mi conclusión, pero el rock, digamos, la primera etapa del rock mexicano, que era... las traducciones, ¿no? Los covers traducidos, y que eran Los Locos del Ritmo y Los Rebeldes del Rock y Enrique Guzmán y todo eso, que fue bien interesante. Pero luego la segunda, que fue en 71, fue Navándaro, pero ya ahí la mayoría cantaban en inglés y era el sonido Tijuana y mucha influencia de San Francisco, Peace and Love y todos esos grupos, bueno, y El Ritual, y muy buenos grupos, unos musicazazazos. Bandido, me acuerdo que me impresionaba mucho. Bueno, y tú que te colaste La Ley de Herodes. Me colé. Sí, yo iba de público y como empezamos a llegar tanta gente tan antes, porque la cosa era el sábado y yo llegué el miércoles con mi hermano y con mi baterista, entonces de repente dijeron, pues si tienes una banda, apúntate. Pues nos apuntamos y tocamos el viernes a las 12 de la noche. Entonces fue bien intenso. Además, confieso que entré en shock. Siempre tocábamos para 100 gentes, 150, y de pronto estás ahí frente a 250,000. Sí, entré en shock. Lo bonito es que sigues entrando en shock a la menor provocación. Todavía, no se pierde esa emoción. Cierto, esa emoción se continúa. No, y entonces, yo siento que la tercera etapa de eso fue... Yo siento que en ese momento, entre 83 y 90, digamos, se definió la identidad del rock mexicano. Así como hoy es un grupo colombiano o argentino o español, tú inmediatamente lo detectas, ¿no? O sea, ya tiene, son ciertos sonidos, ciertos estilos, ciertos rasgos íntimos, ¿no? Yo siento que en ese momento se definió la identidad del rock mexicano, y siento que eso es lo que es importante, porque hoy es muchos grupos. O sea, si oyes a Caifanes y a Fobia y a Botellita, dices, bueno, somos totalmente diferentes. Sin embargo, suena mexicano. Sí, totalmente. Y empezaron a hablar de cosas. Yo nunca voy a olvidar, porque ahora parece normal, pero cuando oía a Rodrigo hablar del Metro Valderas, sí, o los oía a ustedes hablar del guacamole, o es decir, del carafuegos. Oye, eso, yo soy eso, yo me identifico. Sí. Porque antes era como la negación absoluta, ¿no? Del... Sí, era de vergüenza, ¿no? Sí, sí, caray. Sí. Son los avatares del rock nacional, mi querido Sergio. Ay, caray. O sea, ¿qué Gansito, ¿qué haces en el piano? ¿Acaso eres el famoso Wolfgang Amadeus Ganso? A ver. ¡Bravo! ¡No, bueno! ¡Qué barbaridad, oye! La semana pasada tocó jazz y ahora ya esto, eres un verdadero estuche de monerías, Gansito. Muchas gracias, gracias. Y bueno, mi querido Sergio, vamos una vez más a un número musical con este gran artista que le puso letra a las grandes composiciones de los maestros de la música, Laszlo de la Vega, Morris van Klaus, Vitelli y Pavón. ¡Un aplauso, por favor! Esta canción se llama Pozole Mío e incluye la receta. Pozole mío, después del revés va a seguir contento si ya no sientes el alcohol adentro. Aprende, para la cruda lo mejor es siempre. Pozole mío, con su chilito, cebolla cruda y su maíz. Pozole, pozole mío, cara de puerco, trompa y nariz. Bien caliente, pones 2 tazas de cebolla picada finamente, relaja bien los chiles, el ancho y el guajillo, por unos 10 minutos o hasta que te saque brillo. Si andas medio crudo, tómalo con calma, tómalo con gozo, con este buen pozole te sentirás sabroso. Pon en la olla el ajo, la sal, la carne y las tortillas, pero por favor, tuesta bien esas tortillas, déjalo que suelte el primer hervor y después baja la flama y goza de ese bello olor. Ponle orégano y cocínalo con calma, échale la carne en trozos para sanar al alma, ya después a fuego lento dale al guiso, cocimiento con aceite vegetal 100% con mezcal. Si al final tú sigues crudo, échate otro plato más. Pozole mío, con su chilito, cebolla cruda y su maíz. Pozole, pozole mío, para tu cuerpo, ropa y maíz. Pozole, pozole mío, para tu cuerpo. Diccionario de neologismos, gitanjáforas y parasíntesis. Amo, harto, matarilerilero. Gitanjáfora de un viejo juego infantil que podría tener sus orígenes en la ronda española que decía ambos a dos o ambo a to, o en la ronda francesa que decía omonbichato matantire lire lo. Amo a to, matarilerilero. Fondo de poesía económica. Amor se fue, de Macedonio Fernández. Amor se fue, mientras duró, de todo hizo placer. Cuando se fue, nada dejó que no doliera. En Me Canso Ganso y seguimos platicando con el maestro Sergio Arau. Aquí, muchas gracias. ¿Todo bien, mi querido Sergio? ¿Estás muy bien, bien atendido? Sí, cómo no. Me parece muy bien. Muy buen servicio. Sí. Qué bueno. Oye, ya hablamos con el Sergio Arau clásico, con el Sergio Arau rockero, de Botellita de Jerez, de estos años locos. Ya hablamos con el Sergio Arau cineasta. Me falta hablar con el Sergio Arau, historietista y pintor. Sí. Hace rato saludamos a nuestro querido Armando Casas, que acaba de dejar la dirección de este canal. Aprovechamos para mandarle un saludo. Y a Pavel Granados, nuestro nuevo director. Pero bueno, él decía que te conoció justo leyendo estas historietas que hacías, sí, increíbles, y que de ahí pusiste el brinco con muchos de esos personajes y de esos motivos, pero llevados ya a la pintura. ¿Cómo empezaste tú con el mundo gráfico realmente? ¿Cómo fue? Sí, es lo que más he hecho en mi vida, o sea, dibujar, desde que me acuerdo, dibujo, construyo objetos, o sea, desde muy niño, ¿sí? No sé de dónde salió, pero inclusive hay una anécdota porque agarraba todos los papeles con los que me topaba y los dibujaba y dibujaba y dibujaba y dibujaba. Y de pronto eran tantos que mi mamá... me decía, los voy a poner en la galería. La galería era el boiler. Sí, porque si no la casa estaba inundada. Llena de tus obras. Sí. No, y se me da, o sea, soy autodidacta también en la música. Pero, sí, sí, sí. Y pues lo aplico a todo, ¿no? No puedo soportar que... hacer algo que sea solamente de música, tiene que tener algo visual, tiene que tener algo en movimiento, o sea, entonces mezclo todo. No es que por ahí de repente me han dicho, es que eres como renacentista. No, yo creo que tengo deficiencia de atención. Ahora, por otro lado, más allá de ese déficit, tu autodidactismo hace quedar muy mal a las academias que te ofrecen enseñarte cosas que luego salen unos que no hacen lo que tú haces sin haber pasado por ese universo académico, ¿no? Sí, ese es el peligro de las escuelas de arte específicamente, porque... sí conozco muchos casos de que acaban pintando o componiendo o filmando igualito que sus maestros. O sea, repitiendo como unos esquemas, sí, fórmulas. Yo sí creo que cada quien tiene que... sí creo en eso de que saca lo que traes, di lo que tú tienes que decir, ¿no? Escúpelo, escúpelo. Sí, sí creo en eso, sí creo en eso. Lo demás es marketing. Ahora, además tú tuviste maestros realmente tremendos, sí, no maestros de ir a la escuela y sentarte, pero bueno, desde chavito, tu propio padre, Alfonso Arau, sí, Sergio Corona, tu tío, a quien le heredaste ahí su biblioteca un poco. No. Pero bueno, muchos maestros increíbles, sí, con los que te tocó pues, sí, convivir así de súper cerquita, ¿no? Sí, trabajé y era muy generoso Rogelio Naranjo, el caricaturista. Es maestro. Y me abrió un mundo que yo no me imaginaba. Trabajé mucho con Jodorowsky. Oye, que por cierto, acaba de fallecer Cristóbal, sí, que fue el protagonista de La Santa Sangre, esta, sí, gran... Fénix era el personaje. Fénix, sí. Y tú ahí llevaste esta faceta gráfica, sí, al cuerpo de... era Telma Tixú, ¿no? Que también, sí, ya falleció, caray, creo. Sí, bueno, ya son muchos años, sí, de que se hizo la película. Sí, yo hice todos los tatuajes de todos los personajes que de la película. Todos, unos tenían poquitos, todo, pero Thelma Tixú estaba totalmente tatuada. Y en esa época, porque estamos hablando de 89, 90, por ahí, pero no había, ahora hay mil tecnologías porque el tatuaje se volvió súper popular, pero antes no era popular. ¿Con qué pintabas a Thelma? No lo vas a creer. Primero me trajeron unas pinturas de Hollywood, que eran de las películas. Lo que pasa es que, sí, para pintarte un corazoncito aquí, sí, no hay bronca. Pero como la pintaba toda, se intoxicó y acabó en el hospital, mano. No manches. Entonces tuve que volver a hacer todo el trabajo y acabamos usando pinturas para pastel, que son vegetales, y pluma Bic. ¡Wow! Con eso hice todo. Y se ve impresionante. Digo, es una película que veo recurrentemente porque me impactó mucho cuando la vi. Y hace poco la estuvieron pasando en la Cineteca y la verdad es que es increíble. Es de culto. Sí. Y esos tatuajes de Thelma, porque además los tiene en cada rincón de su cuerpo. Entonces, sí, me imagino algunos. No, era una mujer muy, muy alta, muy grande. Digo que era mi primer acercamiento a la música, a la pintura mural. ¿Te sentías Robert Crumb? Sí, ¿no? Pintando ahí a la musa. Sí, no, muy lindísima y además súper profesional. Y trabajar con Jodorowsky me imagino que fue también una experiencia interesante, ¿no? Sí, son de esas gentes que cada vez que te dice algo así como muy sencillo. Por ejemplo, la primera vez trabajé con él en una revista, en la revista Sucesos, y llegué, sabía que dibujaba, pero la verdad es que yo no sé si había visto lo mío, pero como era amigo de mi papá y todo, y entonces él sí me dijo, vente, el lunes te espero. Llego y le digo, ¿qué hago? Dice, no sé, ¿qué quieres hacer? Esa pregunta me dejó girando meses, claro. ¿Qué quiero hacer? Y entonces cada vez le proponía cosas diferentes hasta que vas encontrando. Entonces, pero una pregunta así de simple te puede llevar a mucho, y eso era como algo característico de Jodorowsky. Claro, no, y que además pues habla del respeto a tu vocación artística, porque finalmente uno va como de a sus órdenes, jefe, ¿no? ¿Qué hago? Sí. Pero cuando te dicen, ¿qué quieres hacer tú? La puerta se abre demasiado. Sí, ¿no? Te echa la pelotita, ¿no? Sí, porque normalmente tú vas a una revista, a un periódico y todo, y te dicen, ahí está, ilustra este artículo, o haz un chiste de tal cosa, o no, y aquí la dejó así. Oye, y el trabajo de caballero, porque tu obra con los luchadores, con el fútbol, a mí me parece fascinante. Gracias. También. Echo de menos ver una exposición así, una muestra retrospectiva aquí en la Ciudad de México, pero bueno, sigues pintando en este momento. Pintando. Sí, es algo que ese es un trabajo muy íntimo porque estás tú con el caballete, ¿no? Y me encanta. Lo que pasa es que de alguna forma todo el trabajo que hago es como subterráneo, es underground, porque tuve una exposición en el Museo de las Artes en Guadalajara, muy grande, en 2015. Pero fue mi primera exposición solo en un museo. O sea, nunca antes había hecho nada en un museo. Y al mismo tiempo fue una retrospectiva de 35 años de trabajo. Entonces, por un lado llevas así todo el tiempo y por otro lado no has entrado al mainstream, digamos, al circuito del arte. Siempre he sido como alterno, ¿no? Siempre he sido como, te digo, underground. Sí. Entonces, ahora ya, después de esa exposición, bueno, ya he hecho otras exposiciones en algunos otros museos, ya han pasado varias cosas, pero sí, como que mi naturaleza es esa, igual con la música, igual con el cine, o sea, yo pensé, con Un Día Sin Mexicanos fue un éxito realmente visible en Estados Unidos y hasta ahí acabo, ya no me incluyeron, digamos, ya no sé, en el sistema, en Hollywood, ni nada. Porque es muy rara la película. Claro. Bueno, y son muy celosos. Tú navegas también por diferentes. Te mueves con mucha libertad entre la música, el arte, el cabaret, casi, el teatro. Pero pues no todo el mundo tiene esta aceptación de seres así como tú, que se mueven con esa naturalidad, ¿no? Sí, mira, la gracia de ser independiente es que de veras no tengo que pedirle permiso a nadie para hablar de lo que yo quiera decir y ya. La mala onda es que me cuesta mucho trabajo construir cada proyecto, ¿no? Claro. Levantarlo. así de la nada. Bueno, lo bueno es que también tienes a Yareli que te encierra en una habitación para que termines de escribir las cosas. Eso es bueno, ¿eh? Eso ayuda mucho. Sí, suena rudo, pero mira qué resultados ha dado. Cómo no. Oye, y va a haber, hablábamos del Vive Latino hace rato, pero va a haber dos presentaciones más, bueno, una presentación más cercana, ¿no? Sí, el sábado 19 de noviembre en El Vicio, en Coyoacán, en Madrid 13. Madrid 13. Ahí vamos a estar con Tocada y Fuga. No se lo pierdan, la verdad es que es algo difícil de describir con palabras. Es una mezcla de muchas cosas y muy divertido. Hoy nos hemos ido dando una bonita probadita de lo que es esto, que además sí creo que es un gran proyecto, Sergio. Yo lo he disfrutado mucho, ya soy nuevamente groupie de tu proyecto. Lo fui muchos años con Botellita y luego también con los mismísimos Ángeles. Gracias. Heavy, ¿cómo se llamaba? Los Heavy Mex. Los Heavy Mex fue el previo a este. El previo a este, sí. No, pues ya hace un rato, ¿no? Sí. Y una buena discografía también underground. Sí. Pero ahí te encuentras un montón de canciones. Independiente totalmente. De hecho, hay un disco tuyo que salió dos veces, ¿no? El de los mismísimos Ángeles. Yo tengo una edición con una portada y luego creo que tengo otra con otro. De hecho, el de Mi Fría Sufrida, yo decía que era mi primer disco. Es que saqué el primer disco, lo hicimos en una grabadora DAT de 2 canales, una cosa así muy básica, y sacamos el LP. Entonces luego decidimos hacerlo ya mejor, con más recursos, e hicimos el que se llama La Venganza de Moctezuma. Y luego después de ahí me jalaron para Sony y hice Mi Fría Sufrida, que era y retomando algunas de las canciones, porque no habían tenido la distribución correcta. Lamentablemente, el tercer disco tampoco la tuvo. Oye, ¿sabes? Hay que tocar la puerta. ¿Te diste cuenta de que nuestro invitado de hoy es parecidísimo al músico que está allá? A ver, te lo presento, pero es Sergio Arau y es la misma persona. Ah, caray. Oye, allá está. ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser posible? Allá estás tú. Bueno, ¿qué pasa? ¡El teléfono! ¿Qué? Bueno, ¿sí? ¿Es para ti? ¿Quién? ¿Un tal Arau von Klaus? No, pero pues hay otro más. Bueno, somos cientos, Fernando. Nosotros somos cientos. ¿Sabes? Somos una legión y no descansaremos hasta dominar el mundo. Oye, Sergio, ¿estás tú en la línea? Ay, ¿me pasas? Necesito hablar conmigo. A ver, bueno, lo bueno es que este es inalámbrico, carnal. Ay, a ver, sí. Ay, qué bueno que hablaste. ¿Sabes qué? Apaga los frijoles. Sí, se me pasó. O sea, ni modo, eso pasa. Ok, estamos. Órale, te encargo, ¿eh? Te quiero. Gracias, Sergio. No, gracias, Timon. ¿Entendiste algo? Nada. Muy enigmático. Yo creo que yo ya no estoy entendiendo nada. Hay como 4 Sergio Arau o más. Somos bastantes. Oye, tengo que hablar seriamente con tu papá. Oye, bueno, y ya que estás en ese mood, pues ¿por qué no te presentas a ti mismo de una vez? El siguiente musical, Sergio. Perdón que abuse de tus múltiples personalidades, pero pues ya que estás aquí. Pues aquí en Me Canso Ganso, un momento musical extra para ustedes. ¡Bravo, Sergio Arau! Esta canción se llama La Apertura del Guillem Hotel, la compuse con Rossini y está dedicada al llanero solitario, que es un pionero de la lucha antifascista. Usa antifaz. Centro de paso y de recreación, don Guillermo. está muy bueno. Qué bueno es este muchacho, Sergio. Oye, tiene buen don de la ubicuidad, por eso. Es lo que veo que tienes el don de la... Pero sí, échate otra, ¿no? Pues sí, otra. Bueno, nosotros nos vamos. Muchas gracias, Xavi. Gracias, Ganso. Gracias a Sergio Arau por estar con nosotros y a toda la banda de La Tocada y Fuga. Y bueno, vámonos a escuchar a Tocada y Fuga con Sergio Arau con este clásico de clásicos que es Alarma la de Todos. ¡Adiós, amigos! Esta es una canción que no es tan antigua. Si la reconocen, cántenla, aunque sea en sus casas, ¿ok? Con nosotros. La Lola paciente mendigaba, sufría, su jefe la obligaba, con ella sacaba buena lana. La pobre era jorobada, su madre le metía el talón, era perversa y de mal corazón. Su hermano vivía en el reventón, él era Lilo, amante de un panzón. ¿Qué pasó?